Vamos a tener una conferencia ahora, una conferencia magistral, les decía yo, les adelantaba, de uno de los personajes protagonistas en el proceso de transformación educativa, no solamente porque preside y dirige el INEE, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, una institución independiente que hace el diagnóstico, la evaluación, la medición constante del sistema educativo en México, que mide a los docentes, que mide a los directivos, que mide a los alumnos y su desempeño, que hace investigación y contrastes enormes y valiosísimos entre la educación de las ciudades y la del campo, entre el norte y el sur del país, y que nos ofrece siempre una radiografía precisa, detallada del sistema educativo nacional. Todos sabemos que el tema de la evaluación en México, en los años recientes, sobre todo a partir de que se aprobó la reforma en el Congreso, ha sido un tema de debate y de polémica. Sin embargo, la maestra Silvia Schmelkes, la doctora Silvia Schmelkes, no está aquí para hablar de evaluación el día de hoy. O no mucho, nada más de un lado, del que sí. Hoy va a hablar de un tema fundamental en la educación mexicana, que es el tema de la equidad. Nuestro sistema educativo tiene columnas, parámetros y un terreno equitativo para todos los alumnos de todos los rincones del país. La formación y la capacitación docente, la infraestructura o el equipamiento de las escuelas públicas o privadas son parejas y equitativas en México. De esto nos va a hablar una mujer que asumo, y les confirmo con toda certeza, es de las personas que más saben del sistema educativo en este país. Una bienvenida a la doctora Schmelkes, por favor, si son tan amables. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues antes que nada, un agradecimiento a clase por esta oportunidad que me dan de estar con ustedes, hablando de un tema que yo creo que es sumamente importante, que es el tema de la inequidad educativa en México, porque me parece que es necesario que todos seamos conscientes de que ese es uno de los problemas fundamentales que tiene el sistema educativo mexicano y que pues está al alcance de todos nosotros el poder hacer lo que está en nuestro territorio para poder efectivamente disminuir este asunto de la inequidad. Bueno, primero pues nada más recordar lo que todo mundo sabe, que la educación es la vía principal para el bienestar, no es la única vía, pero definitivamente es la vía principal para el bienestar y es la vía legítima más importante para la movilidad social. Desde luego hay muchas vías ilegítimas para la movilidad social y hay otras vías que son como lo que nos explica las excepciones de gente que se moviliza sin haber tenido una carrera escolar pues importante o relativamente larga. Pero no cabe duda que para la gran mayoría de la población, pues la educación es la vía legítima más importante para la movilidad social. Y por otro lado, pues el recordar que la investigación nos habla de muchísimos resultados de la educación que han sido constatados en varias partes del mundo. Por ejemplo, con la educación se mejora la salud, es decir, la gente educada tiene mejor salud y previene mejor la enfermedad que la gente no educada. Por otro lado, disminuye la natalidad, las mujeres que tienen más escolaridad tienen menos hijos, mejora la productividad agrícola, porque bueno, sobre todo a través de la educación no formal y de programas de extensión agrícola se ha constatado que entre más oportunidades se tenga de esta educación, pues esto mejora. También permite, entre otras cosas, enfrentar la incertidumbre y tomar mejores decisiones. Y bueno, en un mundo que es cada vez más incierto, esto es sumamente importante. Prepara para la participación cívica y, por tanto, para vivir en democracia. Es un elemento muy importante de la educación. Fortalece el capital social, y el capital social se refiere a la confianza que tenemos en nuestras instituciones y en los demás, que es fundamental para vivir en sociedad.
prepara mejor para el empleo y también para el autoempleo. Ahora ya el empleo está creciendo muy poco y entonces hay que preparar también para el autoempleo, y la educación explica la mejor preparación para ello. Permite resolver conflictos en forma no violenta, o sea, la educación no elimina los conflictos estarán siempre, pero las personas más educadas tienden más a manifestar sus inconformidades por vías de naturaleza no violenta, y desarrolla actitudes y favorece conductas que protegen los recursos naturales y el medio ambiente. Y bueno, pues ustedes saben que esto es absolutamente esencial ahora que la permanencia de la humanidad en el planeta se está poniendo claramente en riesgo. Bueno, por otro lado, y eso es la educación, que se refiere a la escuela, pero también se refiere, como decía, a la educación no formal y a la educación informal que derivamos de nuestra convivencia cotidiana, de los medios de comunicación, de la manera como se vive la vida política en cualquier nación. Pero la escolaridad específicamente, es decir, ir a la escuela, es especialmente privilegiado para transmitir conocimientos básicos y disciplinares de manera sistemática y dosificada. Se pueden obtener conocimientos de otras maneras, de hecho ahora ya se obtienen por los medios de comunicación, pero la verdad es que solamente la escuela lo puede hacer en el largo plazo de manera sistemática y disciplinada. También desarrolla habilidades básicas, la habilidad de la lectoescritura, la habilidad de las matemáticas y también habilidades superiores de pensamiento que son tan importantes ahora en este siglo XXI, desde antes eran importantes, pero ahora lo son más que nunca. Pero estas, sobre todo las habilidades superiores de pensamiento, aunque también las habilidades básicas, requieren de pedagogía y de sistematicidad para que se logren dominar. Y por otro lado, en la esfera de los valores, este no funciona, ¿verdad? A ver, ¿qué pasó? En la esfera de los valores, pues es la escuela la que permite que los sujetos que están escolarizándose sean capaces de forjar un esquema valoral propio que asuma los valores fundamentales del respeto a la dignidad de todas las personas, el valor de la justicia, el valor de la dignidad, perdón, la libertad con responsabilidad, el valor de la solidaridad tan importante en nuestros días, más también aquellos valores que son propios de la cultura de la que es el educando y que justamente refuerzan su autoestima cultural y personal. Todo esto es la escuela la que mejor lo hace. No quiere decir que no se puedan adquirir todos estos conocimientos, habilidades y valores fuera de la escuela, pero la escuela es la que mejor lo lleva a cabo. Pero lo que es interesante es darnos cuenta de que no toda educación puede lograr esto. Para que logre la educación y la escolaridad estos efectos, estos resultados a los que me he referido, se necesitan, cuando menos, tres condiciones. La primera, pues, es asegurar el acceso a las condiciones para educarse, a las oportunidades para educarse. Y aquí estamos hablando de las formales, de las no formales y también de las informales, porque ya sabemos que ahora no solamente en la escuela se aprenda. La segunda condición es que la educación sea de calidad, es decir, que efectivamente logre los resultados que se propone y para eso que aplique una pedagogía de calidad. Y la última, que es el tema fundamental de la conferencia de esta tarde, es asegurar que todos y todas accedan a la educación y logren los resultados educativos deseados. Es decir, que sea con equidad, porque si no son todos y todas los que lo logran, entonces hay resultados de otra naturaleza, inclusive podríamos decir perversos o perjudiciales de la propia educación. Para tener resultados deseables, la educación tiene que ser equitativa, porque si unos tienen acceso y otros no, o si incluso teniendo acceso todos, unos logran resultados educativos y otros no, estos resultados, como decía, pueden ser incluso negativos. Y también la literatura constata resultados negativos de sistemas educativos inequitativos. Por ejemplo, se polarizan las sociedades y se exacerban las desigualdades, se reproduce la pobreza y también con ello la desconfianza y la falta de capital social y las dificultades que todos conocemos para la convivencia.
y también se generan desequilibrios en el desarrollo. El crimen organizado, por ejemplo, está constituido por personas escolarizadas, no por analfabetas, ¿no? Y también se beneficia muy, muy altamente de personas altamente escolarizadas. Bueno, la equidad no es lo mismo que la igualdad, porque la igualdad implica darle lo mismo a todos, pero la equidad es darle a cada quien lo que requiere para alcanzar resultados que sean equivalentes para todos. Y esto lo que significa es que hay que darles más a los que menos tienen o a los que más lo necesitan, y hay que darles aquello que necesitan cada grupo social distinto. Ahora bien, prácticamente podemos decir, yo lo he sostenido en ocasiones anteriores, que es una ley sociológica que si no se persigue intencionalmente la equidad en educación, la educación, o sobre todo la escolaridad, tenderá naturalmente a beneficiar más a los que ya se encuentran en posiciones de ventaja y a beneficiar menos o incluso a perjudicar a quienes están en condiciones de pobreza. Entonces, si no se intenciona la equidad, eso es lo que va a suceder, que la educación se va a distribuir inequitativamente, que es lo que sucede en México. El esfuerzo que tiene que hacer México para ofrecer una educación con equidad es de enormes dimensiones, porque es necesario contrarrestar los efectos de un contexto que de por sí es sumamente desigual, el contexto social, el contexto económico, el contexto cultural. Requerimos una política que le dé importancia a la equidad en la educación a fin de que podamos ir asegurando como sociedad que logremos los resultados que he mencionado y que han sido constatados de la educación. Me referí a un contexto desigual y muy rápidamente voy a recorrer por qué digo que nuestro contexto es desigual. Bueno, América Latina es, ustedes saben, la región más desigual del mundo y México es uno de los países más desiguales en América Latina y, por tanto, en el mundo. El 10% más rico de la población mexicana gana 26.6 veces más que el 10% más pobre de la población mexicana. Esa diferencia es sumamente grande cuando la comparamos con lo que ocurre en otras regiones o en otros países, sobre todo en Europa, donde la diferencia es muchísimo menor. El 1% de la población, estos son datos que da Oxfam, tiene el 43% de la riqueza del país. Imagínense ustedes cómo está concentrada la riqueza del país y por qué no se distribuye bien la educación. Hay un coeficiente que se llama Gini, que lo que mide es cómo se concentra, y nació para medir la concentración del ingreso. Y pues en México ese coeficiente, entre más se acerca a uno es que es más desigual y entre más se acerca a cero es que es más equitativo. En el caso de México es de 0.438, es decir, de la mitad, casi en la mitad, y eso significa que somos uno de los países más desiguales del mundo. En México, casi la mitad de la población, el 46.2%, vive en condiciones de pobreza, y el 9.5% de la población vive en condiciones de pobreza extrema. La pobreza extrema, afortunadamente, disminuyó un poco entre 2012 y 2014. Pero la pobreza que no es extrema aumentó, la pobreza total. Pero además, en nuestro país, respecto de este indicador de pobreza, tenemos indicadores enormes desigualdades. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México y de Baja California, la pobreza es de 28%. Pero en el estado de Chiapas, la pobreza es del 76%. Ese es el tamaño de nuestras desigualdades regionales. Por otra parte, ya no hablando de ingreso, sino de lugar de vida, si bien es cierto que 3/4 partes de la población de México vive en ciudades, en México existen 139,000 localidades con menos de 100 habitantes, y a ellos también hay que llevarles el servicio educativo, lo cual es, como se pueden imaginar, sumamente difícil. Por otro lado, México es un país joven,
Cada vez menos, pero todavía somos un país joven. El 5 de cada 10 personas, el 50% de la población, tiene menos de 29 años, es decir, están en edad potencial de ser escolarizados si contamos hasta el nivel de posgrado. Entonces, eso significa que nuestro sistema educativo, que tiene una población joven tan amplia, pues cuesta más la educación, mucho más que en aquellos países donde las estructuras demográficas son menos piramidales que la mexicana. Y sin embargo, solamente el 19.6% del Producto Interno Bruto de México procede de los impuestos. O sea, los impuestos son aquello que permite financiar los programas sociales y entre ellos, y bueno, también infraestructurales y de otra naturaleza, pero los programas sociales y entre ellos la educación. Por poner un punto de comparación, el promedio de lo que del PIB representan los impuestos en los países de la OCDE es muchísimo más alto, de 33.7%, y ellos tienen un sistema educativo que les cuesta relativamente menos porque la estructura demográfica es distinta. Bueno, veamos entonces ahora cómo estamos en materia de inequidad educativa. Primero, rápidamente, unos datos de cobertura. Esta es la tasa neta, que se refiere a cuántos del grupo de edad correspondiente están inscritos en cada nivel educativo. En preescolar está inscrito el 71.9%. Ustedes saben que desde 1993 un año de preescolar es obligatorio y desde 2008 tres años de preescolar son obligatorios, y todavía no logramos universalizar este nivel educativo, y justamente lo que nos está haciendo falta es el primer grado de preescolar, o por falta de oferta, porque no existe la oferta de preescolar, o porque la población es renuente a mandar a sus hijos tan pequeños a la escuela, siendo que, como ustedes bien saben, la educación en la primera infancia, pues es, como nos dice la literatura, la más importante para asegurar el desarrollo posterior. Primaria, en cambio, ya está prácticamente universalizada, aunque todavía tenemos bolsones de no atención, estamos en 98.6%. En secundaria, el porcentaje es de 87.6%. Aquí no es tanto que los que egresan de primaria no se inscriban, sino que hay todavía una deserción muy fuerte a nivel de secundaria. Y en el caso de media superior, el dato es de 57%. Este dato no coincide con el dato oficial porque se refiere solamente al grupo de edad entre los 15 y los 17 años. Y en educación media superior hay gente inscrita de mucho menor edad, entonces digamos que la población inscrita, según estos datos, si no se considera el límite de edad de 17, pues es mayor. Pero entonces, como ustedes pueden ver, en las dos puntas de la educación obligatoria todavía tenemos déficits muy importantes, y lo que significa que en el corto plazo no vamos a poder universalizar la educación obligatoria. Vayamos entonces ahora a ver qué pasa con la trayectoria. Bueno, más bien, ¿quiénes son los que no asisten a la escuela? Bueno, voy a poner el ejemplo porque lo tengo muy fresco. Ayer fuimos a firmar un convenio a Sinaloa, entre Guerrero y Sinaloa, para atender a los niños jornaleros agrícolas migrantes. Les voy a poner ese ejemplo porque es un ejemplo, justamente nos habla de qué sucede con este bolsón, estos bolsones de no atención a nivel de la educación primaria. Bueno, de los hijos de jornaleros agrícolas migrantes que viajan con sus familias de manera temporal para trabajar en los campos agrícolas, generalmente del sur del país al norte del país, entre 15 y 17% de los que tienen entre 3 y 17 años están asistiendo a la escuela. Y esto incluye también los niños que están en primaria, cuyo porcentaje de asistencia es muy, muy bajo. Es decir, aquí tenemos realmente un área de población no atendida. Y no son poquitos niños, representan alrededor de 300,000. En el caso de algunos cálculos es mayor a 300,000 los que se encuentran, y son sin lugar a duda estos niños los que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Otro grupo en desventaja son los indígenas. Ustedes tienen ahí una comparación entre aquellos que la barra gris que ven ustedes ahí se refiere a la población total. Y entonces están la barra gris, que se refiere a cuántos están inscritos entre los 6 y los 11 años, que es el 99%, entre los 12 y los 14, que es el 94.3%,
y entre los 15 y los 17, que es el 74.8. Pero si ustedes ven la gráfica, la raya roja es la población indígena en general, que está más o menos igual que la población total en primaria, pero empieza ya a encontrarse la desigualdad de manera clara en secundaria y más clara aún en educación media superior. Y la barra negra se refiere a los que son hablantes de lengua indígena. Hay muchos indígenas, o sea, el indicador oficial de los indígenas son aquellos que viven en un hogar en donde algún miembro de la familia, que un adulto de la familia, habla una lengua indígena. Entonces, la población indígena es mayor que el hablante de lengua indígena, pero cuando es hablante de lengua indígena, pues la situación todavía es más inequitativa para el caso de los indígenas. Y también, aquí no me voy a detener, pero justamente son los indígenas los que tienen mayor extraedad, ahí van a ver ustedes las barras, la barra de en medio, la general se refiere a las localidades con menos de 40% de población indígena y la barra negra a los que tienen más del 40% de población indígena. Y lo que nos está diciendo esta gráfica es que en las localidades indígenas pues hay muchísimos más alumnos que están en extraedad y que esto es fundamentalmente cierto de la escuela indígena, de la escuela comunitaria y en el caso de secundaria, también de la secundaria comunitaria y de la telesecundaria. Aquí tienen ustedes una gráfica que nos dicen cuántos años han cursado de escolaridad los que tienen 15 años y más. Y pueden ver ustedes que en términos generales, y tienen ahí dos años de comparación, el año 2010 y el año 2014, la barra roja es el 2010, la barra negra es el 2014, bueno, pues hemos venido mejorando en todos los casos en la escolaridad promedio, pero la diferencia entre la población, el promedio total de la población y la población indígena, que es el siguiente par de barras, y la población hablante de lengua indígena, pues es muy fuerte. Y esto nos habla de la historia, digamos, de la escolaridad de nuestro país, porque se refiere a la población de 15 años y más, que incluye a la población adulta. Bueno, eso es respecto al acceso a la escuela. Pero cuando llegan a la escuela, ¿con qué se encuentran nuestros alumnos? Y bueno, aquí el instituto acaba de terminar un estudio sobre las condiciones de enseñanza y aprendizaje en las escuelas primarias del país, con base en una muestra representativa por tipos de escuelas, y les voy a leer nada más algunos datos para que ustedes se den cuenta de la desigualdad. Una de cada cinco escuelas tiene techo de lámina de asbesto o de metal. Esto es cierto de 5% de las privadas, pero de la mitad de las comunitarias de CONAFE, por poner un ejemplo. 5% de las escuelas del país no tiene paredes o las paredes son frágiles, de tabla roca, de lámina o de madera. Pero esta proporción es cuatro veces más grande en escuelas comunitarias y en escuelas indígenas multigrado. El 40% de las escuelas tiene techos en mal estado, vidrios rotos o estrellados, instalación eléctrica en mal estado, y el 30 a 40% tienen muros o bardas en mal estado, y todos estos son factores que ponen en riesgo a los alumnos. También las proporciones son mayores en el caso de las escuelas en condiciones de mayor vulnerabilidad. Una buena noticia es que el 95% de las escuelas cuentan con agua y 92% con energía eléctrica. Esto es cierto de todas las escuelas privadas del país, que eso no debe sorprender a nadie, pero de una de cada ocho escuelas indígenas multigrado y de dos de cada cinco escuelas comunitarias que son justamente las que trabajan en comunidades pequeñas. Y bueno, aquí me voy a ir un poco más rápido porque si no, no me va a dar tiempo, pero cuando nos vamos a los recursos para la enseñanza y el aprendizaje, quiere decir el equipamiento, si los maestros cuentan con planes y programas de estudio, si los niños tienen sus libros de texto completos, y también si nos vamos a ver con qué maestros cuentan, cuál es la escolaridad de los maestros, si los maestros se mueven o no se mueven de manera frecuente al interior, entre una escuela y otra, de manera que dejan a los niños a la mitad del ciclo escolar, todas esas cosas, también pues, los datos son desiguales en el mismo sentido que les acabo de decir. Hay una buena noticia que no quiero omitir, porque este estudio también indagó sobre la convivencia en la escuela.
Y aquí lo que encontramos es que una gran mayoría de los docentes realizan trabajo colegiado. Y bueno, sabemos que el trabajo colegiado es una condición para los buenos resultados educativos, entonces, pues esto es una buena noticia. Por otra parte, también sabemos que la participación de la familia en la escuela es algo que abona a una buena calidad educativa, y los padres de familia dicen tener espacios de participación en la escuela a donde van sus hijos. Entonces, se sienten a gusto con la manera en que la escuela los invita a participar. Y por otro lado, la percepción de los niños y de las niñas sobre sus maestros es bastante favorable. Esto está muy bien, quiere decir que tenemos una infraestructura de convivencia suficientemente buena a partir de la cual podemos hacer muchas mejoras aprovechando esta fortaleza. Hay algunos datos aquí que vale la pena reflexionar. Entre el 5.1 y el 36.6% de los estudiantes dicen haber recibido un trato contrario a sus derechos humanos. Por ejemplo, el derecho al juego, que los dejan sin recreo, o el derecho a la educación, que no los dejan entrar a la escuela porque no llevan el uniforme completo, o al bienestar, a la integridad personal, a su identidad, a la no discriminación y al disfrute de la lengua materna. Desgraciadamente encontramos que en un 5% de las escuelas hay castigos por hablar la lengua materna, ¿no? Y curiosamente este porcentaje se eleva a 11% justamente en las escuelas indígenas, lo que nos muestra que ahí tenemos maestros que no están rindiendo una práctica adecuada al contexto en el que están viviendo. Bueno, este asunto de las condiciones de la enseñanza y el aprendizaje, es decir, de las escuelas a las que llegan los niños, pues nos permite concluir, aquí ya he sido sumamente esquemática y muy rápida, pero que el sistema educativo está operando cotidianamente en sus escuelas de manera insuficiente y de manera desigual. No encontramos ninguna modalidad educativa donde los centros escolares cuenten en su totalidad con las condiciones que el estudio definió como básicas para cumplir el derecho humano a la educación a y en la escuela. Y que justamente las mayores carencias se encuentran en las escuelas ubicadas en los contextos más pobres y los que atienden a población con mayor vulnerabilidad. Y bueno, dados estos datos, pues yo creo que no nos debe de sorprender que el aprendizaje de los alumnos también se distribuye de manera desigual. Aquí tienen ustedes una gráfica que nos muestra los resultados de Planea en matemáticas. Y aquí lo que nos dice esta gráfica, la barra gris clarita de hasta la izquierda, son los que tienen insuficiente, es decir, los que no lograron ni siquiera aquellos contenidos que pueden considerarse como los básicos del nivel educativo, del grado educativo en cuestión, que es de hecho el nivel, porque son grados terminales los que se evalúan, según nuestro propio currículum, lo que nuestro currículum dice que es lo básico, no se logra. Bueno, en el caso del preescolar, y estos son los resultados de matemáticas, porque no los voy a poner todos, en el caso de preescolar, pues los resultados que están en insuficientes son relativamente pequeños, es el mejor nivel educativo que tenemos y eso hay que aplaudirlo, pero incluso en el nivel preescolar tenemos ya diferencias. Y acuérdense ustedes que es el nivel preescolar el que tiene como cometido nivelar el terreno de juego para que los niños lleguen a la primaria en igualdad de condiciones, ya preparados, digamos, para los estudios de primaria, y sin embargo, pues los porcentajes de insuficientes son mayores en las escuelas comunitarias y en las rurales públicas, mucho más que en las urbanas públicas o en las privadas. Pero ya cuando llegamos a primaria, y estos son los resultados de sexto de primaria, pues los resultados son realmente alarmantes porque la mayor parte de los niños tiene resultados, el 60.5 en matemáticas, resultados por debajo del nivel básico. ¿Sí? Y aquí, nuevamente, si nos vamos a las escuelas indígenas, pues el porcentaje en las escuelas indígenas es de 83.3% de los niños que no logran lo básico en sexto de primaria en materia de matemáticas. Y esto verdaderamente es terriblemente preocupante. Y bueno, ustedes ven ahí cómo la diferencia con las escuelas privadas, en las escuelas privadas es solamente el 25.9 el que está en esta condición. En el caso de secundaria,
la situación es parecida. El 65.4% del promedio nacional está en estos niveles, pero le va muchísimo peor a los alumnos que están en secundarias comunitarias y también a los que están en telesecundarias respecto de las que están en educación privada. De hecho, las demás telesecundarias, las generales y las técnicas están más o menos igual, pero las comunitarias están en una situación de gran desventaja. Y después podemos analizar estos mismos resultados según el nivel de marginación del lugar en el que se encuentra la escuela. Aquí les presento los datos del nivel de marginación respecto de los resultados del lenguaje. Estamos en el caso de sexto de primaria solamente para que ustedes tengan una idea, pero el comportamiento es igual en secundaria. Aquí el promedio nacional de lenguaje es de que el 49.5%, es decir, prácticamente la mitad de los alumnos, están por debajo del básico a nivel nacional. Pero los que viven en zonas de alta o muy alta marginación, el 61.8% de ellos están por debajo del básico. Y esto solito nos habla de la desigualdad. Y después lo tenemos por recursos de la familia. Hay un indicador, un constructo que construye el instituto de recursos, que es una manera de aproximarnos al nivel de ingresos que tiene la familia. Y entonces aquí van ustedes a ver una escalerita casi perfecta entre los que tienen el nivel más bajo de recursos, en donde el 40.8% está en nivel insuficiente, y los que tienen el nivel más alto de recursos, donde el 17.2% nada más tienen un nivel de insuficiente. Entonces, pues el resultado de la desigualdad de contexto, pero también de la desigualdad del funcionamiento del sistema educativo, de la desigualdad de acceso, pues se traduce en estos resultados de desigualdad de aprendizaje. Y muy rápidamente quisiera yo analizar con ustedes cuáles son las causas de este fenómeno, por qué estamos así. Y bueno, yo creo que en términos generales podemos hablar de que hay desigualdad en la formación de los docentes. Las diferentes instituciones formadoras de docentes forman de manera distinta a sus alumnos y producen entonces egresados docentes con diferentes niveles de calidad, lo que se pudo constatar con la evaluación del ingreso a la docencia. Pero también hay datos que nos indican que sus condiciones, las condiciones de trabajo, son desiguales, como estas que les acabo de mencionar, de cómo se encuentran las escuelas. Para un maestro que trabaja en una escuela que está en estas zonas de indígenas o multigrado o comunitarias, pues es mucho más difícil tener buenos resultados educativos. Y por otro lado, aquí es una palabra que no me gusta cómo quedó, pero me refiero a la inadecuación de los docentes al contexto en el que trabajan. Y fundamentalmente esto lo vamos a ver enseguida, como los docentes que trabajan en zonas indígenas, solamente la mitad de ellos habla la lengua de los niños a los que enseña. Muchos de ellos hablan una lengua indígena, pero curiosamente una lengua diferente a la de los niños a los que enseñan. Y entonces, claro, esa adecuación, si un maestro no se puede comunicar con sus alumnos, pues es sumamente difícil que tenga buenos resultados educativos. Hablando de la desigualdad de las condiciones de trabajo de los docentes de los niños jornaleros de los que les hablé, están contratados por contrato porque los jornaleros agrícolas migrantes viven en los lugares de destino pues solamente algunos meses del año, entonces los maestros solamente los contratan por esos meses y les dan un contrato temporal. Y dependiendo del estado donde trabajan, los maestros ganan entre 900 pesos y 4,000 pesos al mes. Y desde luego eso produce una muy alta rotación del personal docente y, como consecuencia, pues aprendizajes deficientes entre los alumnos. Aquí tienen ustedes la gráfica que muestra cuántos maestros hablan la lengua de los alumnos. Hay escuelas que tienen alumnos hablantes de lengua indígena y que no tienen docentes hablantes de lengua indígena. Es el caso del 74.7% de las escuelas. Hay niños que hablan la lengua indígena, pero no hay docentes que hablen al menos esa lengua indígena. Y en las escuelas con alumnos y docentes que hablan lengua indígena, el 59.6% de los maestros hablan la misma lengua de sus alumnos.
y el resto hablan una lengua distinta o no hablan una lengua indígena. A eso me refería cuando hablaba de la desadecuación. Y bueno, yo creo que la causa más importante, lo que nos explica por qué estamos como estamos, es el hecho de que la pobreza de la población se junta con la pobreza de la oferta educativa, tanto en sus condiciones materiales y de equipamiento, como en la forma cotidiana de operar de las escuelas. En el caso de la formación docente también hay diferencias importantes. Como ustedes saben, los cursos comunitarios de CONAFE operan con egresados de secundaria o de bachillerato, generalmente de bachillerato en los últimos tiempos, pero no con maestros capacitados. Y los maestros indígenas, apenas ahora, con la evaluación de ingreso a la docencia, en el año 2014, se empieza a exigir la licenciatura, porque antes los maestros indígenas eran también aceptados con el bachillerato. Y bueno, justo ocurre donde las condiciones de los hogares no son aptas para propiciar mejores aprendizajes, porque los padres tampoco fueron a la escuela y no pueden ayudar a sus hijos en las tareas escolares, además de las condiciones de pobreza a las que yo me referí. Otra causa, yo creo que muy importante, es una causa que estamos empezando a modificar y eso nos debe dar muchísimo gusto, pero es este supuesto de la escuela homogénea con un currículum homogéneo para todo el país, sabiendo que el país es sumamente diverso, como ya lo traté de describir, y que tenemos condiciones de gran heterogeneidad. Y de hecho lo que sucede es, se supone que todas las escuelas son iguales y lo que estamos viendo es que las escuelas son sumamente desiguales. Y cuando tenemos un mismo currículum para una realidad tan desigual, pues lo que sucede es que el contenido deja de ser relevante para importantes sectores de la población y específicamente para los que están más alejados culturalmente de la cultura de la escuela. Y esto es especialmente notable en las zonas indígenas, donde los contenidos no son relevantes a su cultura, pero también en educación secundaria y media superior, donde los alumnos ya no encuentran significado a aquello que están aprendiendo al interior de la escuela. Y otra causa importantísima, yo creo, que tenemos que reflexionar sobre ella, es el gasto educativo. Hay todo un estudio de gasto educativo que hemos hecho en el instituto, aquí nada más lo menciono. El gasto educativo ni siquiera es igualitario. Ya decía yo que la igualdad y la equidad no es lo mismo, la igualdad es darle lo mismo a todos y entonces pues ni siquiera se le da lo mismo a todos. El costo de un niño en un curso comunitario equivale más o menos a una quinta parte del costo de un niño en una primaria urbana pública. Más o menos es así. Entonces, no le estamos dando lo mismo a todos. Mucho menos le estamos dando más a quienes más lo necesitan. Por eso decía yo que estamos tan lejos de realmente hablar de un sistema equitativo. Los programas destinados a la equidad, hace un par de años se fusionaron. Eran 7 programas distintos que estaban destinados a los jornaleros migrantes, a los indígenas, a las telesecundarias, a los niños con discapacidad. 7 de estos programas destinados a la equidad, que se hicieron un solo programa que se llama el Programa para la Equidad y la Inclusión Educativa, el PIE. Y entonces, a la hora de fusionar estos 7 programas en uno solo, el presupuesto disminuyó en un 50% de cuando antes estaban separados y podíamos sumar el presupuesto de cada uno. O sea que en lugar de darle más a los que más lo necesitan, le estamos dando cada vez menos presupuestalmente. También un análisis que hicimos nos permite constatar que los municipios más pobres reciben una menor proporción del gasto público que los municipios más ricos. Entonces, así vemos que el 20% de los municipios que tienen mayor índice de desarrollo humano, es decir, los que están mejor, recibe el 24.2% del gasto educativo, es decir, más de lo proporcional, mientras que el 20% más pobre recibe el 15.2%, o sea, menos que proporcional del gasto educativo. Entonces, si distribuimos mal el gasto, pues también es fácil comprender que tenemos una realidad educativa muy desigual.
No obstante todo lo que acabo de decir, que puede pintar un panorama muy negro, que yo creo que sí lo es y que eso pues, nos ayuda a tomar conciencia y a tomar acciones en este sentido, hay avances que es necesario reconocer y aplaudir. Nuestra escolaridad promedio ha aumentado. Estamos ahora en 9.2 grados, que equivale ya a un poquito más de la secundaria completa. Desde luego, también con grandes desigualdades entre estados, entre zonas rurales y urbanas, y entre zonas indígenas y no indígenas, pero hemos estado avanzando de manera sistemática. Estábamos en 1950 en 3.4 grados nada más. La educación primaria, como vimos, ya está prácticamente universalizada. El acceso ya está universalizado, pero no solamente eso. Los niños se quedan en la primaria hasta terminarla. Y eso es un avance, yo creo que muy importante. Tenemos, no solamente expandimos para cubrir a una mayor parte de nuestra población, sino también nos expandimos hacia arriba. Y ya dijimos que como país queremos universalizar la educación media superior. Se puso la meta del año 2021. No va a ser fácil lograrlo, hay que hacer un esfuerzo muy grande como país para lograrlo, pero cuando menos ya nos pusimos esa meta. Y con la evaluación del desempeño docente, no del desempeño, la evaluación de ingreso y de promoción a la docencia, pues ya podemos asegurar que están ingresando y se están promoviendo a puestos directivos los mejores. Y eso, sin duda, también es un avance. Ahora, los maestros indígenas son asignados a comunidades que hablan su lengua, porque se presentan a la evaluación de ingreso y la lista de prelación correspondiente es por lengua. Entonces, con eso se asegura que los maestros indígenas estén en comunidades donde hablan, que hablan la misma lengua que ellos. Por otro lado, la evaluación de desempeño docente permite dirigir mejor todas las actividades destinadas a apoyar su profesionalización. Se está atendiendo, como ustedes saben, un grave rezago que teníamos ya y que se muestra en los datos que di en materia de infraestructura y equipamiento educativo. Y se ha diseñado y se ha sometido a consulta un nuevo modelo educativo que ofrece, entre otras cosas, algo que a mí me parece muy importante, que es la posibilidad de ofrecer una educación más relevante por abrir espacios a la autonomía curricular, de manera que cada escuela pueda ser más significativa en el contenido que entrega a sus alumnos. Y yo quisiera terminar esta breve charla diciendo que a pesar de que tenemos este panorama desolador en materia de equidad educativa, hay esperanzas de que podamos avanzar en irla logrando. Tenemos que hacer muchas cosas, tenemos que atacar las causas que mencioné, todas y cada una de ellas de manera muy especial, esta causa que tiene que ver con el gasto educativo. Pero una cosa que también se muestra en los datos que les mostré, pero que no resalté y que ahora voy a resaltar, es que en todas las escuelas, en todos los tipos de escuelas que en donde se aplicó la prueba Planea, en todas las zonas, las pobres, las marginadas y las no marginadas, hay niños con resultados buenos y destacados. Y esto lo que muestra es que sí es posible mejorar los aprendizajes en todos los tipos de escuela. Con que haya una escuela que lo logra, eso lo que nos está mostrando es que sí es posible. Regreso a las mismitas gráficas y les voy a pedir que se fijen en el pedacito que está a la extrema derecha de cada una de ellas. Y ustedes van a poder ver ahí que aunque ese pedacito es chiquito, en todas las escuelas, a nivel nacional, en las escuelas comunitarias, en las rurales públicas, en las urbanas públicas, en las indígenas y en el caso de secundaria, en las comunitarias y en todas las demás, hay una franja de escuelas que tiene resultados buenos e inclusive en este último pedacito, destacados, que logran que sus alumnos los tengan. Y eso lo que significa es que efectivamente podemos lograr equidad en educación, porque tenemos ahí maestros que ya nos pueden mostrar cómo le hacen, maestros que sin duda son ejemplarmente comprometidos. Aquí está la otra gráfica por zonas marginadas, por nivel de marginación de la zona y por recursos de la familia. Y también, aunque son más pequeños los que están en zonas más pobres y menos todavía los que están, los que tienen menos recursos, de todos modos con ellos se dan este tipo de resultados. Ahora,
para lograr que estos resultados no sean la excepción, sino que se conviertan en una norma, se requieren acciones afirmativas y medidas de naturaleza compensatoria intencionales. Les decía yo al principio que hay que intencionar la equidad para que no ocurra la ley sociológica de beneficiar más a los que más tienen. Y esto incluye una distribución más equitativa del gasto público y una atención prioritaria a los docentes y a las escuelas que atienden a niños con mayores carencias, así como a los programas que buscan la equidad. Les agradezco mucho su atención y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Sabe o no sabe? Sí sabe, ¿verdad? ¿Tenemos un sistema equitativo o inequitativo? Muy bien. Antes, vamos a colocar micrófonos ahí para quien tenga preguntas. Yo abriría la sesión de preguntas, querida doctora, con dos puntos clave. Estas gráficas que acaba usted de mostrar, ese diferencial ahí en la puntita de la gráfica que establece que a pesar de poca infraestructura, pocos recursos y mil dificultades, logran una escuela con buenos resultados. ¿Por qué? ¿Dónde está el secreto y a qué se debe? Sí, esto ha sido muy estudiado, no solamente en nuestro país, sino a nivel de todo el mundo. Y curiosamente son factores que se explican por cuestiones fundamentalmente de relaciones humanas. Es una excelente relación la que tiene el maestro con sus alumnos, es una muy buena relación la que tiene la escuela con su comunidad, la comunidad participa de manera muy activa en la escuela. Desde luego, la escuela es una escuela que tiene claro a dónde va como escuela, no solamente el director, sino todos sus maestros saben a dónde van. Es una escuela que está muy al pendiente de los logros que va alcanzando y de aquello que se les está dificultando para poderlo mejorar. Pero fundamentalmente es eso, maestros que tienen una excelente relación con la familia, con los alumnos, escuelas que tienen una excelente relación con la comunidad, climas de trabajo, eso es muy importante también, climas de trabajo acogedores donde los niños se sienten respetados y donde los niños se sienten seguros, donde no hay discriminación. Estos son los factores más importantes que se han encontrado. Es decir, el factor humano es clave en esto, la capacidad del docente o del director para construir esa atmósfera y ese clima de seguridad, de confianza, de respeto, de auténtico aprendizaje, diríamos. Es el factor clave. Es clave. Ahora, esto hay que reconocer que los maestros lo hacen a pesar de las condiciones en las que están. Claro. Si tuvieran mejores condiciones, lograrían despegaría resultados muchísimo más altos. Así es. Y el segundo punto, y vamos a las preguntas aquí rápidamente, porque a mí me queda muy claro, pero quisiera escucharlo en su voz. La infraestructura o la inequidad está directamente relacionada con capacidades de aprendizaje. Sí, bueno, desde luego que las capacidades de aprendizaje tienen muchos otros factores que lo explican, claro, ¿verdad? O sea, no es únicamente la escuela la que explica los logros de aprendizaje, y eso es muy importante reconocerlo. Ya vimos la realidad de nuestros contextos, y pues desde luego un contexto de pobreza, un contexto donde la alimentación es mala, donde los niños se mueven migrando, un contexto culturalmente muy ajeno, donde la escuela les es muy ajeno, todas estas cosas influyen de manera muy importante sobre el aprendizaje que realmente se logra. La escuela tiene un papel que jugar y eso es el margen de maniobra que tiene la política educativa para poder efectivamente producir un cambio social. Claro. Resultados. Preguntas, si les parece bien. Les pido preguntas muy puntuales y se identifican, por favor. Sí, mi nombre es Beatriz y trabajo en una fundación que se llama De 0 a 3 años. Y la pregunta va en esa relación. ¿Es innegable la importancia de la educación inicial de 0 a 3 años principalmente? Y si no se da esta en México, ni siquiera en evaluación de saber cómo estamos, ¿qué repercusiones tiene en cuanto a la equidad? Muchas gracias. Sí, pues sabemos que la primera infancia es, o sea, sabemos también por investigación educativa la importancia de esta primera infancia, de los primeros años, incluso desde la etapa prenatal, para poder explicar el desarrollo futuro de los alumnos. No es determinante porque hay otra cosa que se llama resiliencia, en donde sabemos que si hay condiciones favorables, los niños pueden remontar deficiencias que tuvieron en su primera infancia. No obstante eso,
la primera infancia es la etapa más importante de atención, de naturaleza, de desarrollo, desde luego de salud, pero también educativa, y eso nos lo dice toda la literatura. Desgraciadamente, en nuestro país la atención a la primera infancia es muy, muy pequeña y generalmente se da en instituciones que atienden a personas empleadas, digamos, en el sector formal de la economía, que por otra parte pues son los sectores más beneficiados, son los más pobres los que no tienen este tipo de atención, salvo a través de algunos programas de educación inicial que sobre todo están dirigidos a familias, como los que tiene el CONAFE, que son muy, muy importantes. Pero efectivamente no tenemos mucha información acerca de lo que se hace con esta primera infancia. Sí tenemos información del que el presupuesto que está en este momento siendo discutido en el Congreso ya no prevé recursos para atender a la primera infancia, y eso es algo que nos debe de preocupar muchísimo. Y efectivamente, si pudiéramos tener la oportunidad de atender a la primera infancia con criterios de equidad, empezando por los que más lo necesitan y dándole más a los que más lo necesitan, me parece que estaríamos resolviendo muchos de los problemas de inequidad a los que yo me referí que se dan en el futuro. Vamos a girar, doctora, si es tan amable, de este lado. Podemos desprender el micrófono. Exactamente. Escuchamos, maestro. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Ha hablado de la inequidad de la educación y eso lo conocemos todos los que estamos presentes. Han pasado ya varios años en los que se han hablado de varios programas de reforma en la educación. Este es el más reciente y el que se está poniendo mucho empeño. Sin embargo, al final usted mencionaba que hay esperanza debido a los resultados que vimos en las gráficas, que hay esperanza de que sean buenos resultados. ¿Qué nos falta para que no sea como esperanza nada más, que hagamos algo que estemos seguros que vamos a tener el éxito? Hace 30 años China estaba en condiciones muy parecidas en el tercer mundo como nosotros. O peores. Ajá, o peores. Y ahora China está siendo un monstruo en potencia económica. ¿Por qué México no tenemos la forma de poder asegurar ese éxito? Que nada más queda en esperanza. Gracias, muchas gracias, maestro. Sí, bueno, aquí yo creo que usted lo que se refiere es a la esperanza de tener algo más equitativo, ¿verdad? O sea, y yo creo que justamente lo que yo dije al principio, es decir, hay una ley que dice que si no intencionamos la equidad, no la vamos a lograr. Y entonces tenemos que intencionarla. ¿Y eso qué significa? Significa que nuestros programas efectivamente vayan enfocados a aquellos lugares que más necesitan el apoyo económico, pero fundamentalmente de cercanía del sistema educativo a la escuela, de manera que se puedan propiciar las condiciones para que haya una educación de calidad con equidad también en esas regiones, ¿verdad? Yo eso lo respondo desde el sector educativo. Me parece que eso no basta por lo que acabo de decir. Hemos visto todo lo que sucede en el contexto. Es necesario empezar también a atender esas condiciones del contexto, y tenemos que irnos moviendo hacia políticas de naturaleza intersectorial que estén atendiendo desde varios ángulos el mismo niño o la misma niña, de manera que esa niña tenga las condiciones para aprender y que se puedan romper el círculo vicioso de la pobreza. Muchas gracias. Lo escuchamos, maestro. Buenas tardes. Felicidades, maestra, por su intervención. Gracias. Y sin duda alguna que la calidad educativa no solamente implica medirla cuantitativamente a través de Planea, sino implica también medirla cualitativamente. Pero sin embargo, ¿qué protocolo de calidad requieren las escuelas secundarias ante este contexto adverso? Llámese de contexto cultural, llámese la cuestión organizativa de las propias escuelas, llámese del contexto social. Entonces, en todo caso, ¿qué protocolo de calidad requieren estas escuelas secundarias? Porque pareciera que la Secretaría de Educación Pública, a través de su plan de trabajo, calidad educativa es esto, y nosotros en los planteles hacemos, no digo cosas diferentes, pero direccionando una calidad más cualitativa y no solamente a través de los resultados cuantitativos. Muchas gracias. Gracias, maestro. Sí, desde luego yo estoy enteramente de acuerdo con usted. Desde mi punto de vista, son las propias escuelas, con el apoyo de sus zonas escolares, las que tienen que evaluar eso otro que es lo verdaderamente importante y que desde ahí se puede hacer de manera cotidiana, porque la otra cosa es que una evaluación de naturaleza cuantitativa pues es una vez cada 2 o 3 años, dependiendo de la frecuencia, ¿no? Lo que importa es la evaluación cotidiana que permite retroalimentar
cotidianamente y mejorar como consecuencia. Entonces, me parece que usted tiene toda la razón, la evaluación cuantitativa no es toda la evaluación que se tiene que hacer, pero la otra evaluación le corresponde a las propias escuelas con sus zonas para poder ir marchando hacia adelante. Ahora, yo hay una cosa que quiero decir que me parece importante respecto de lo que usted dice. La educación secundaria está en crisis en muchos países del mundo, no digo que en todos, pero sí en muchísimos países del mundo. Y fundamentalmente está en crisis porque hay una falta de comunicación entre la escuela y los adolescentes, los púberes y adolescentes del mundo actual, digamos, que tienen otra manera de aprender, otro tipo de intereses y de aspiraciones, y no ha sido la escuela capaz de moverse al ritmo de los cambios del contexto que están impactando al adolescente. Entonces, hay que buscar, yo creo que en todos lados, formas innovadoras de atender a este grupo de edad, que es clave, porque en este grupo de edad es donde se forjan valores y personalidades, ¿no? Pero de manera que les sea a nuestros jóvenes significativa. Lo escuchamos, profesor. Muy buenas tardes, un gusto saludarle, doctora, nuevamente, aunque sea de lejecitos. Mi nombre es Juan Antonio Sánchez, vengo de la Escuela Normal Superior del Estado de México, con sede en Toluca. Hemos escuchado el análisis de la evaluación de educación básica, también de la formación de el ingreso de profesores, pero está quedando pendiente el análisis de la formación de profesores. La pregunta sería, ¿ese análisis está pendiente o no está? Pensando en la desaparición de las escuelas normales. Gracias, maestro, muchas gracias. Mire, hace un par de años, el año pasado, el informe anual que proporciona el instituto, bueno, que tiene que presentar el instituto ante el Congreso de la Unión, se lo dedicó a los docentes y juntó toda la información disponible, incluso la que el propio instituto genera a través de las evaluaciones sobre los docentes en México, y a partir de eso generó unas directrices para la formación inicial de docentes en el país. Es decir, no estamos desprovistos de información, hay muchísima información al respecto, podría haber muchísima más y a lo mejor es necesario que haya muchísima más, sobre todo para poder entender, explicar bien las causas de las deficiencias en los procesos de formación de docentes. A mí me parece que las normales tienen que ser fortalecidas. Esa es la posición mía personal y también la posición del instituto. Las directrices hablan de esta necesidad de fortalecimiento académico y económico de las normales, de manera que puedan hacer mucho mejor su función y puedan formar a profesores capaces de atender calidad y estos problemas de inequidad a los que me he referido. Si hay información, yo le recomiendo que revise ese documento, que a su vez hace referencia a todas las fuentes disponibles, pero desde luego que siempre se puede conocer muchísimo más, ¿no? Y me parece que hay que conocer más, pero con el propósito de fortalecer a las escuelas normales. Y además el universo de normales es tan amplio, tan variado, que tenemos también es muy variado, así de tutti frutti, ¿no es cierto? De este lado, la escuchamos, maestra, muchas Buenas gracias. Buenas tardes, doctora Silvia. ¿Qué pasa cuando uno como maestro, cuando va a evaluar los aprendizajes esperados o llamados los aprendizajes claves, resulta que para unos tipo es otra cosa y para otros métodos es otra cosa y causa confusión? ¿Qué propuesta o qué estrategia propondría usted para que esos conceptos teóricos de diferentes escuelas, de diferentes enfoques, se aterrice en uno solo? Muchas gracias. Gracias, maestro. No estoy segura que se deban aterrizar en uno solo, ¿no? Yo creo que la diversidad nos hace bien, ¿no? La diversidad siempre es algo… Yo digo que el paradigma de la homogeneidad nos ha hecho mucho daño, ¿no? Pero lo que sí me parece muy importante es poderlos explicitar y poder decir, bueno, ¿qué es lo que yo entiendo por cada una de estas cosas y por qué estoy procediendo con ellas, hacia qué objetivo me dirijo con ellas, ¿no? Entonces, me parece que eso sí sería muy importante. Efectivamente, yo creo que teóricamente todas las escuelas normales tendrían que estar, o sea, se supone que todas están trabajando con un mismo currículum y con un mismo marco teórico, pero en efecto eso no es así. En algunas ocasiones más por diferencias de calidad que por diferencias de corrientes, ¿no? Y de interpretación. Por eso yo digo que, o sea, la diversidad es buena siempre y cuando se expliciten qué se entiende por cada una de las cosas, ¿verdad? De forma tal que la interpretación, que es perfectamente válida, pero que sea clara,
¿no? Que sea, y además aquí de fondo hay otro cuestionamiento, si los maestros de Nuevo León tendrían que recibir la misma formación que los de Guerrero o los de Jalisco o los de Chihuahua, es decir, a lo mejor en este espíritu, en esta estrategia de regionalizar de acuerdo a las necesidades específicas de cada punto en el país, los proyectos y las estrategias educativas, a lo mejor las normales de cada región tendrían que responder a esas estrategias. De hecho, las directrices que nosotros emitimos sostienen eso justamente, ¿verdad? Son instituciones de educación superior fortalecidas como tales, tendrían que tener autonomía curricular y entonces la diversidad se da, pero la diversidad bien fundada y muy comunicable, ¿verdad? Claro. Vamos a tomar, señoras y señores, tres preguntas más, muy rápidas, si les parece, estamos sobre el tiempo. ¿Cuál es el número idóneo de alumnos que el maestro debe atender para mejores aprendizajes? Muchas gracias, maestro. Soy Sonia Dixtlahuac, Estado de México. Muchas gracias. No hay una respuesta clara a esa pregunta, ¿no? De hecho, la literatura es muy de repente dice que unos, de repente dice que otros y de repente dice que es un factor que no tiene nada que ver. Para mí, el resultado de la literatura más convincente respecto de eso, de esa pregunta que usted hace, es que depende de la edad de los niños. Entre más chiquitos son los niños, menos deben estar en su… O sea, por ejemplo, en el caso de la educación preescolar, tendrían que ser muchos menos en el aula, se habla del número mágico de 25 máximo, y de ahí en adelante pueden crecer porque los niños adquieren madurez y pueden trabajar de manera colaborativa con otros sin ningún problema, ¿verdad? Pero tiene que ver con la edad. Gracias, muchas gracias. Escuchamos, maestro, si es tan amable. Buenas tardes. Gonzalo Díaz Infante, de la Universidad Panamericana. Doctora, me gustaría preguntarle, el INE evalúa el ejercicio del gasto, evalúa la infraestructura de las escuelas, evalúa la inequidad, evalúa los maestros y el aprendizaje a través del examen Planea, ¿cierto? Pero ¿por qué no hay una evaluación, o al menos no la conozco yo, sobre lo didáctico, sobre lo pedagógico? No entiendo mucho cómo sería una evaluación sobre lo pedagógico. A ver, ¿un ejemplo? Es decir, ¿por qué no existe una evaluación sobre la forma en la que los profesores enseñan? Una forma en la que… Sí debe de haber, no, desde luego que debe de haber una evaluación de práctica docente. Una evaluación de práctica docente y de práctica docente eficaz. Efectivamente debe de haber, nosotros estamos omisos en que no hayamos hecho eso, porque nuestra área de evaluación de docentes fue totalmente copada por el servicio profesional docente, pero esa área tiene la obligación de hacer evaluación de práctica docente. De hecho, en estos momentos estamos teniendo en el instituto un curso sobre observación de aula, que es justamente para poder hacer evaluaciones de esta naturaleza. Entonces, pronto vamos a empezar a hacer evaluaciones también de práctica docente que son esenciales, desde luego que sí. Gracias. Sí. Muchas gracias. Una última pregunta de este lado, si es tan amable. Ya sé, pero se nos acaba el tiempo, maestro. Buenas tardes, soy Mónica, soy del Distrito Federal y participé en la primera generación de maestros de la Universidad Pedagógica Nacional. Mi pregunta va en el sentido, ¿qué resultados ha tenido la cuestión de los maestros a nivel universitario, como la Universidad Pedagógica Nacional, hoy por hoy? Igual que es tan importante el fortalecimiento de las normales, ¿qué sucede a nivel universitario? Hay gente aquí más capacitada que responder eso que yo. No, miren, o sea, la Universidad Pedagógica Nacional tenía la finalidad de nivelar a los maestros que habían sido formados en la normal básica, no la finalidad de formar docentes, ¿no? Entonces, curiosamente, en la evaluación de ingreso a la docencia, los egresados de la Universidad Pedagógica, que no fueron formados como docentes, fueron formados como psicólogos educativos, administradores de la educación, o otra cosa, cuando se presentan al examen, tienen resultados por debajo de los que tienen los normalistas, ¿no? Pero bueno, la razón es que no fueron formados como docentes. Lo mismo que los egresados de las universidades. A ellos no les va tan bien como a los normalistas. ¿Por qué? Porque parte de lo que se evalúa son los conocimientos pedagógicos y no los tiene, ¿no? Entonces, esa es la respuesta respecto específicamente a la formación en los espacios universitarios. Yo toda la vida he sostenido que es necesario que todas aquellas carreras que tienen como salida natural la docencia, como la matemática, la biología, ¿no?, esas carreras deberían de tener un tramo opcional para los alumnos. De pedagogía. Pero un tramo pedagógico
que sí sería obligatorio si quieren ejercer la docencia, porque la pedagogía es importante. Entonces, eso de que cualquiera puede ser maestro no es cierto, necesitan una formación pedagógica para poderlo ser. Una última, Silvia, por favor. Maestra, la escuchamos. Muchas gracias. Después de escuchar todo este resultado del estudio sobre inequidad, igualdad o equidad y desigualdad, a mí me gustaría saber qué caracteriza a una escuela de alto y bajo de, o bajo desempeño, o qué aspectos la identifican. Sí, es lo que trataba yo de responder al principio esto, ¿no? Bueno, se han identificado estos 5 factores que son, pero a nivel mundial, ¿eh? En México no se han hecho estudios específicos, pero a nivel mundial son muchos los factores, pero hay 5 que están en todas las escuelas presentes. Número 1, el liderazgo del director, pero es un liderazgo de naturaleza académica, que lo que significa es que logra que sus maestros trabajen como equipo. Ese es el primero. Segundo, la planeación y la evaluación continua, el monitoreo, o sea, es una escuela que planea y tiene maestros que a su vez planean en las aulas y que evalúan aquello que planearon para ver si efectivamente los lograron. Tercero, el clima del aula, que es absolutamente fundamental, esto que yo les decía, que se dice que si hay un buen clima, el 50% del aprendizaje está ya garantizado y es la plataforma a partir de la cual se puede empezar a esperar aprendizajes específicos, ¿no? Entonces, esto que yo les decía, que el alumno se sienta seguro, que se sienta respetado y que se sienta acogido, eso es absoluto, y después que el clima sea propicio al aprendizaje, ¿verdad? Lo cuarto es que haya una buena relación con la comunidad, que no significa que no haya conflictos, pero que se busque que esa relación sea armónica. Y eso quiere decir que dialoguen, que hablen entre ellos, ¿no? Y el quinto factor es un factor que tiene que ver con entender que la escuela es una organización viva que continuamente aprende y que todos tienen que estar involucrados, incluyendo la comunidad educativa, en ese proceso de aprendizaje. Ahora, cada escuela es distinta. Y entonces, en cada escuela hay otros factores que claro, influyen, pero estos 5 están en todas. Yo creo que valdría mucho repetirlos para el manifiesto que construiremos hacia el final de clase. Liderazgo en la dirección, liderazgo en la planeación y evaluación, cultura de la planeación y evaluación, clima de aula y clima propicio al aprendizaje, relación con la comunidad y organización que aprende. Perfecto. Señoras y señores, la maestra Silvia Schmelkes. Gracias.